La agrupación comparte la lamentable noticia. Este 2021 dejó un gran vacío entre los integrantes de los Tigres del Norte, luego de que la agrupación anunció el fallecimiento de uno de sus primos. A través de sus redes sociales, el grupo de Regional Mexicano dio a conocer la noticia. Nuestro querido primo y hermano Juventino Angulo Lara partió al cielo, a seguir cantando y tocando. Lamentamos con el corazón su partida y lo recordaremos siempre con todo nuestro amor, se lee en una de sus publicaciones. De inmediato, las muestras de cariño no se hicieron esperar y colegas como Poncho Lizárraga y los chicos de Suenatrón, banda integrada por los hijos de los Tigres del Norte, expresaron sus condolencias. Los intérpretes de La Mesa del Rincón, La Puerta Negra y Golpes en el Corazón, entre otros éxitos, se mostraron tranquilos de que su pariente y fan número uno ya descanse en paz. Sin duda, este año fue una montaña rusa para los Tigres del Norte, a quienes también les tocó despedir con gran tristeza a don Vicente Fernández, uno de sus máximos ídolos.